no conocía absolutamente a nadie. No conocía a nadie, no hablaba bien el idioma, las llamadas por teléfono eran un desastre porque hablaba y no me entendía. Shuhán Rao de China no hablaba bien el inglés, yo no hablaba muy bien el francés, Ismail de Turquía no me entendía nada, pero finalmente nada, era ir, tocar la puerta, bueno, llamar por teléfono, buscarlos y enseñarles lo que era la música peruana, porque en algunos casos ellos no tenían ni la menor idea de dónde quedaba el Perú o cómo sonaba el Perú, ¿no? Cuéntanos un poco cómo así empezó tu búsqueda de los músicos por el mundo. Mira, el año 2006 tuve la oportunidad de ganar una residencia del UNESCO, el cual me permitió hacer un proyecto que yo tenía hace muchos años, que se llamaba Sonidos Vivos. Y este proyecto consistía en buscar músicos de todas partes del mundo y enseñarles la música peruana, que ellos se puedan acercar a la música peruana. Y que finalmente, digamos, demostrar que no importa dónde nazcas o cualquier músico de cualquier parte del mundo podía aprender la música peruana. Y es así que en 2006 viajo en búsqueda de gente que yo no sabía quiénes iba a encontrar y finalmente me encuentro con un grupo de músicos increíble, músicos de Vietnam, de China, de Turquía, de Canadá, de Venezuela y de Colombia. Al primero que encontré fue a François Taillefer, el percusionista François Taillefer, justamente uno de los canadienses. Porque yo pensaba que yo sabía que tenía que empezar por las percusiones y entonces empecé a buscar percusionistas y finalmente, sin darme cuenta, finalmente llego a dos de los mejores percusionistas que son François Taillefer y Eric Breton. Y ellos no tenían ni la menor idea del festejo, ni del andón, ni no sabían que el cajón era peruano y un montón de cosas así, y empezamos a trabajar. Luego ya conocí a Hugh Back de Vietnam, luego ya con Ismail Fengyoglu de Turquía, pero el comienzo del proyecto era súper difícil, porque de verdad que no entendía muy bien los ritmos, no tenía mucha idea de lo que era la música andina, pero nada, finalmente, a punta de ensayos y a punta de comunicación a través de la música, logramos hacer los shows, ¿no? Podía morirme sin contar esto que me había pasado, ¿me entiendes? O sea, sin contar que
que he conocido a Hugh Bach o a François o a Johann.